han comentado tus médicos, han recomendado el tratamiento de la hepatitis C, ya he visto los análisis, no hay ningún problema en cuanto a análisis de Este es, y así funciona, el sistema de teleconsulta que se ha implantado en la cárcel de Nanclares de la Oca. Hasta aquí llegan los internos que necesitan ser tratados por un especialista. Previa a esta consulta, han recibido la atención primaria en el propio centro y es ahí precisamente donde a Iñaki los médicos le diagnosticaron hepatitis C. A diferencia de cómo ocurría hasta ahora, el historial de cada enfermo ya está en manos de los centros penitenciarios gracias a Osavide, el sistema informático de Osakidecha, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento de los internos. Aquí hay una ventaja añadida que es que disponen y tienen acceso a la misma historia clínica, al sistema organizativo que tenemos nosotros, de tal manera que ellos acceden también a las historias de los pacientes con sus análisis, pruebas, etc. Tras una primera valoración, el paciente es derivado a un especialista, pero lejos de tener que trasladarse hasta el hospital de Txagorritxu, Iñaki es atendido por el doctor Portu desde la cárcel. Así nace la teleconsulta. Es no solo una nueva herramienta que disponemos, una herramienta tecnológica en este caso, sino que también es una nueva organización que nos permite acercarnos y que nos permite acortar tiempos y distancias entre lo que es los profesionales, en este caso del centro penitenciario o de los profesionales de atención primaria y el hospital. La teleconsulta permite tratar enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis, o también se podrá usar para controlar cuestiones más comunes como la hipertensión o el colesterol.